Luis, ¿qué estás haciendo? Luchamos por la patria, pero no creo que ganemos mucho de hacerlo. Espera, ¿estoy viendo las cosas? Ah, siento que he perdido mi mente. No, no realmente. Yo soy tú y tú eres yo. Por el otro lado, soy tu subconsciente. No es posible que pueda verte. Eres solo una parte de mi imaginación. Piensa en mí como tu apoyo. Pues, anteriormente tenía una vida. Uno que era fuerte, rico y amado. Ahora voy a morir. A morir. Voy a morir. ¿Y por qué? ¿Por una noción abstracta de la patria? Nadie de esto vale la pena. No tengo esperanza. No quiero morir. ¿Has oído? Cogimos un hombre del Partido Liberal. ¿Quién habría sido tan ingenio para ser jugado de esa manera? Si yo fuera ese hombre, no me habría arriesgado mi vida por patriotismo. Pero es por eso que yo estoy atrapado aquí. Todo el día. Perdone, pero yo preferiría que no hables de mí en esa manera. Ah, oh, qué coincidencia. Luis, ¿no? Espero que no te ofendamos tanto. Tengo un poco de respeto. Él está a punto de morir. ¿Cómo usted consigue conmigo? ¿Qué tal, hombre? Tengo un secreto. ¿Las armas? Sí. ¡Oh! ¡Increíble! ¡Oye! ¡Hold it! ¡Hold it! Usted está detenido para tener las armas. Pero... Hemos sabido que tengas las armas por un rato. Venga con nosotros. No siempre fue esta manera. Recuerdo cuando los tiempos fueron mejores. Y también recuerdo claramente cuando los tiempos fueron malos. Luis, mi amor, tengo hambre. ¿Vamos a comer algo? Me encantaría, pero necesito hacer algún trabajo. Siempre dices que necesitamos pasar tiempo en otra vez porque tienes el trabajo. ¿Nuestra relación te importa o no? Mi querido, por supuesto, pero este tipo de trabajo necesita precisión. ¿Pero cuándo es tiempo para nosotros? Ha sido semanas desde que pasamos tiempo juntos. Lo siento. Me importa mucho la política. Necesitas entender. Sí, entiendo mucho ahora. Ahora creo que comprendas mi situación. Por supuesto, comprendo tu situación. La situación es que tenemos que romper. Señorita, no. Entonces, ¿qué sugieres, Luis? No hay punto en estar juntos si no más vas a ser serio sobre esta relación. Por favor, piensa en mi vida. Sería más no normales en unos meses. No sé qué decir. Si yo fuera tú, pensaría en cuánto valor tu novia tiene. Adiós, Luis. Pero, señorita, regresamos a mí cuando has establecido tú mismo. Adiós, Luis. Sabes que yo estoy orgulloso de ti en cualquier cosa que haces.
pero no puedo decir algo positivo sobre su decisión. ¿Tienes la riqueza de nuestra familia y quieres ser un revolucionario? ¿Por qué, Luis? Mamá, papá, ¿has pensado en la patria? En nuestro país, hay personas en todas las calles que no pueden comer o beber. ¿No sienten para ellos? Pero mi hijo, no somos ellos. ¿Quieres que toda su herencia desaparezca? El dinero de nuestra familia es para ti, pero no quieres aceptarlo. Prefieres desperdiciarlo como si fuera basura. Pueden decir todo, pero estoy seguro de mis planes. Quiero vivir por la patria y quiero hacer una diferencia en este país. ¿Y qué ha hecho la patria para ti? Nada. Creo que estás equivocado. Necesitas pensar en el valor que tiene tu vida. Mamá, esa es la razón. La patria nunca es importante por nosotros porque nunca hacemos algo para la gente. ¿Qué hemos hecho para otras personas para la foto grande? ¿Qué es el valor de nuestras vidas como los? Ay, ay, mi pobrecito hijo Luis. ¿Desde cuándo empezaste a hablar como esto? No puedo creer las palabras que yo oigo en este momento. Todavía eres mi Luis. Cuando estás en conflicto, no espera en nosotros para salvarte. Puedo prometer que no vas a tener una esperanza de nosotros. Pues, yo veo, pero es mi decisión. Bien, adiós, hijo. ¡Luis! Quiero que vayas a ser alegre, Luis. No tienes idea de los sentimientos reales de los revolucionarios. Panchito, yo quiero que sepas una cosa. Siempre seríamos amigos. Este partido político tiene intenciones buenas. Debes ayudarles conmigo. Haciendo un movimiento de armas, sabes que tu trabajo es ilegal, ¿no? Las reglas son hechas para ser roto. Has cambiado, Luis. Pensé que irías decir eso. Todo el mundo dice eso. Ojalá que tengas tiempos mejores. Ten una esperanza. Quiero tenerla, pero ahora siento que no pueda tener ni siquiera eso. Deseo que aprendas el error de sus maneras, antes de los aprendas en el camino difícil. Gracias, Panchito, pero yo sé qué necesito hacer. Estoy seguro. Pues es admirable tu dedicación. Necesito salir. Nos vemos. Nos vemos. Hola, señorita. ¿Estás la novia de Luis? ¿Quieres ayudar a la familia de Luis? Hola, sí, estoy la novia de Luis. ¿Qué necesito hacer? Pues, necesitas informar la plan a la pelotón de fusilar, el jefe y los hombres para salvar la vida de Luis. La familia va a pagar con mucho dinero. Ojalá que las personas ayuden Luis. Por supuesto, puedo hacerlo. Gracias y adiós. Gracias y adiós. Hola Luis, soy un sacerdote del cárcel y puedo tachar tus pecados en tu vida. Si tuvieras pecados, los tacharía y tengo un secreto. Tu familia va a salvar tu vida con dinero. ¿Qué necesito hacer? Voy a explicar. Tu novia va
sobornar, el jefe, los hombres y el pelotón de fusilar, y va a tener armas falsas y necesitas actuar muerto como si estuviera disparo. Y después los hombres va a sacar su cuerpo y estás viviendo. Estoy nervioso. Ojalá que la plana trabaje. Gracias. Necesitas tener confianza en ti. Buena suerte. Adiós, Luis. Soy la novia de Luis, el prisionero, y necesita ayudarme. La novia de Luis, ¿qué quieres? Tiene que salvar a Luis. Es importante que él no muera. Se da cuenta que yo soy el jefe del pelotón. Mi trabajo es fusilar a los prisioneros. Yo sé, si lo salvara, le pagaríamos mucho dinero. Hola, hombres. Tengo una misión para ustedes. ¿Quién eres tú? Si tuviéramos dinero, hablaríamos contigo. Yo tengo dinero. ¿Están en control de los fusilados? ¿Necesitas que limpiemos los fusilados? ¿Por qué quieres saber? Relájate. Ella quiere que salvemos a su novio. Es verdad. Sí, soy la novia y deseo que ayuden a Luis. ¿Qué necesitamos hacer? Esté seguro que él viva y toma él a un lugar seguro. Volveremos después de un comercial de nuestro patrocinador. Quiero un refresco. Tengo 65 centavos. Cuesta 75 centavos. Quiero Coca-Cola. Coca-Cola. El cumpleaños de mi sobrino es mañana, pero yo no sé qué debo comprar. Compra Coca-Cola. Coca-Cola. Ella va a morir. Ayúdame, ayúdame. Tengo la solución. Respira Coca-Cola. Coca-Cola. No hay más libros interesantes. Sí, hay libros. Tengo un libro perfecto. Lea Coca-Cola. Sí. Coca-Cola. ¿Vas a ser fusilado? Usa Coca-Cola para protección. Protege con Coca-Cola. Tengo hambre. No comes este. Comes este. Coca-Cola. Ahora volvemos con una esperanza. Hola, Chris.
misioneros. Por favor, hagan una línea en frente de la pared. ¡Rápido! ¡Rápido! Gocen sus momentos finales. La ejecución empezará muy pronto. Ah, mi vida. Si supiera que me mataría, no escribiría periódicos radicales contra el gobierno. Deseo que mis niños no me vean. Y que mis niños recuerden a mí como un papá cariñoso y un papá lleno de feliz. Sugiero que cierren sus ojos. Su excursión final puede ser más agradable. Oh, sí, sí, mi familia estará muy triste cuando muero. Ojalá que sus vidas no cambien mucho debido a mi muerte. Hola, jefe. Estoy animado para la ejecución hoy. La justicia es hermosa, ¿no? Pelotón, ¿listos? Entonces, tiren las armas. Bien, este castigo es para las personas que no siguen la ley. Mamá, papá, se echa de menos mucho. La patria no vale la vida. Ahora voy a hacer decisiones más inteligentes. Si ustedes pudieran, darme perdona. Oh, sí, Luis. Es porque gastamos mucho dinero para su salvación. Creemos que necesitas una oportunidad rara. Ahora yo puedo avanzar y nunca regresar. Para las personas que no siguen la ley. Siento, Luis, tratamos a salvarte, pero dudo que tu esperanza viva. Action. Coca-Cola. Action.